back, deep day, ape back, I want to back back, ape back, deep day, ape back, boop back, ape back, deep day, ape back, I want to back back, ape back, deep day, ape back, boop back, ape back, deep day, ape back, I want to back back, ape back, deep day, ape back, boop back, ape back, deep day, ape back, I want to back back. Bueno, acá estamos con un nuevo programa de Molinos de Viento, ABC de Rosario, gracias al auspicio, el apoyo de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Hoy con, como siempre, con un invitado de lujo con quien vamos a conversar, compartir temas sumamente interesantes respecto a esta nueva etapa que muchos llaman de la época o era del cerebro, que nos permite conocer, gracias a los avances tecnológicos, muy minuciosamente cómo es y cómo funciona nuestro cerebro. Y vamos a conversar detalladamente sobre esto. Antes de todo, como siempre, hacemos un pequeño comentario. Y ustedes van a ver que en estos días nuestra ciudad, nuestra región ha sufrido un impacto tremendo a partir de esta tragedia de un edificio que explota. Desgraciadamente se pierden muchas vidas, se sufren muchas personas heridas, se pierde el hilo de una vida cotidiana, se pierde en muchos aspectos. Parte de nuestra comunidad ha sufrido este impacto, pero el fin de semana también ocurrió algo terrible y que tiene que ver con lo que nosotros solemos comentar acá, especialmente respecto al tema de los accidentes en las rutas. Ustedes saben que todos los años en nuestro país aproximadamente 8.000 personas se mueren en accidentes de la calle, en la ruta, y el 90% de esos accidentes verdaderamente son tragedias, siniestros, que podrían ser fácilmente prevenibles, porque el 90% tiene que ver con causas de negligencia, de impericia, de falta de atención, de consumo de sustancias, quizás, alcohol, algún psicofármaco, algunas otras sustancias, vaya a saber. Pero el 90% son causadas por personas, más allá de la ruta, del auto, la velocidad. Todo esto siempre depende de quién conduce. Y en este fin de semana murieron 7 personas. Iban 7 personas adentro de un auto que desgraciadamente explota, se incendia y se mueren 7 personas, toda una familia. Es algo verdaderamente horroroso. Y no debería suceder esto para tomar conciencia, pero cuando sucede, más que nunca debemos estar atentos. Recuerden que uno puede salir a pasear, pero no tiene que haber tomado bebidas alcohólicas previamente. Más allá de que todos dicen y la Organización Mundial de la Salud sugiere no más de un vaso de vino por día, pero si usted va a manejar una moto, un auto, va a conducir, va a salir a pasear con su familia o sale a la ruta o lo que fuere, no tome alcohol. Y tampoco fume. Si usted fuma, trate de empezar a tener en cuenta la posibilidad de cesar su hábito tabáquico. Pero por lo menos cuando maneje, no fume. Y menos que menos, previamente no tome alcohol. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos rápidamente para seguir charlando con nuestro invitado. ABCD, prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. We'll be right back.
Muy bien, seguimos con nuestro programa Molinos de Viento, ABC de Rosario, con un invitado que dije sumamente importante para mí, particularmente después de muchos años. Conozco al doctor Jorge Nagel, profesor universitario, un referente regional, nacional, y posiblemente él no lo va a decir porque es una persona muy humilde, muy sencillo, pero es muy estudioso y trabajador. Posiblemente también una referencia internacional en lo que hace, cómo lo hace. Así que muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros y compartir este rato para charlar sobre estos temas. No, el agradecido soy yo, Gustavo. Estos emprendimientos realmente yo los valoro enormemente desde el ámbito universitario y desde el ámbito de lo médico, desde lo científico, porque es una forma de divulgar, de informar a la sociedad de cómo vivir mejor, cómo prepararnos en esta era de la comunicación y del conocimiento, en que requiere muchísimo del cuidado de todo nuestro organismo, pero especialmente del cuidado de nuestro cerebro, para prepararnos, para afrontarlo y cómo vivir mejor, ¿no? Claro, porque nosotros... Darle calidad de vida a lo que hacemos, a lo que hacemos a diario. Nosotros decimos frecuentemente que nos gustaría recibir a las personas, a los pacientes, menos dañados. Y justamente hemos aprendido mucho de ese daño del consumo y de los trastornos por el alcohol, el tabaco y las drogas, estudiando contigo, especialmente usando la tecnología de la que vos disponés y conocés tanto. Y me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia en qué consisten estos estudios, cómo la tecnología nos ayuda a mejorar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento. Así es. A ver, la computación nos provocó a los médicos una ayuda importantísima. El desarrollo de lo digital provocó que la tecnología nos enseñe mucho de cómo funciona nuestro cerebro. Así es que por la década del 70 empezamos con la tomografía, empezaron en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en el Instituto Fleni, con la tomografía axial computada. Luego se agregó el SPET, el tomógrafo de emisión de positrones, que había que inyectar una sustancia marcada para ver cómo el cerebro funcionaba, cómo el cerebro captaba esa sustancia. Luego vino la etapa de los 90, para mí muy importante. Muy importante, el inicio de los 90 marcó para la tecnología un cambio importantísimo, porque se reencontró el cerebro, que siempre fue pionero. El estudio del cerebro siempre fue pionero en el avance tecnológico. Después se agregó el resto del organismo. Y por el 90 apareció la resonancia magnética. Que primero fue estructural, es decir, primero nos permitió ver el cerebro con muchos detalles y nos alegramos por eso. Luego fuimos sumándole cosas, luego le sumamos ver las arterias y las venas, es decir, los vasos nutrientes de ese cerebro, sin el agregado de contraste, como se hacía en la tomografía. Solo aprovechando esa facilidad que tiene la resonancia para ver la señal del flujo de las arterias como corre. Y posteriormente se fueron agregando cosas a la resonancia que la hicieron más atractiva. Mirá, a ver, se agregó la espectroscopía. ¿Qué es la espectroscopía? Palabra difícil, pero no es nada más ni nada menos que estudiar la química del cerebro sin dañarlo. El paciente acostado y el resonador que resuelve si tu cerebro tiene una química normal o patológica.
algunas estructuras químicas. Por ejemplo, vos tomás un vaso de alcohol, cualquiera de ellos, de alcohol etílico, vino, whisky, y lo podés ver en qué parte del cerebro se afecta o acciona el alcohol. Y posteriormente vino la etapa más linda, la de la resonancia funcional, la de ver el cerebro funcionando, consumiendo oxígeno. Es decir, si yo hago un movimiento, si lo hago acorde, normal al movimiento, hay una parte en mi cerebro que consume oxígeno. Es decir, no tengo que inyectar nada, solo el equipo reconoce la parte que con un movimiento o escuchando una buena música o el olfato, un buen perfume, la resonancia funcional reconoce qué áreas del cerebro están funcionando. ¿Qué te parece? Bueno, eso ya, ver el cerebro funcionando, un sueño para nosotros, y ver cómo distintas sustancias actúan enlenteciendo ese funcionamiento, alterando ese funcionamiento, a su vez alterando la química, ya fue un avance importantísimo. Y por último, ahora se agrega poder ver las vías. Las vías. Y ya con esto termino. Así, sé que el tiempo es un poco tirano, pero las vías del cerebro. Cuando nosotros estudiábamos anatomía en la facultad, pensábamos que el cerebelo solo se dedicaba, este órgano que tenemos acá atrás, solo se dedicaba a el equilibrio. Y ahora sabemos que no, que no solo se dedica al equilibrio, sino que se dedica a estar motivado, a mantenernos motivados, a mantenernos conscientes, a mantenernos lúcidos, junto con otras estructuras que antes las estudiábamos aisladas, pero que ahora sabemos que están todas unidas. Y por eso es que hay que cuidarlas, porque son millones y millones y millones de vías que unen las distintas áreas del cerebro, que si no la cuidamos, y por eso es tan importante lo que vos estás haciendo, difundiendo, cuidando, dándole calidad de vida a nuestro cerebro, si no cuidamos esas vías, nos empezamos a quedar sin vida, sin vía, como sin pelo. Claro, y nos enteramos cuando las lesiones ya son muy groseras. Cuando vos comentás de las vías, me acuerdo que hay un estudio que en los últimos tiempos se ha desarrollado bastante bien, que es la tractografía, donde uno puede observar cómo se desarrollan los circuitos, ¿no es cierto? Neuronales que se parecen, no que se parecen, perdón, una computadora se parece a los circuitos neuronales. Esta computadora es muy parecida a los circuitos neuronales. Ojo, no hay que equivocarse. Nunca decir el cerebro se parece a una computadora. No, al contrario. Hay que cuidarlo al cerebro porque precisamente tiene tantas vías en su interior que nos permiten esto, charlar. Claro. Charlar con coherencia, hablar con coherencia,